Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. A newborn king to see, ba-ra-ba-ba.
están felices. Muy buenas noches. No, ¿hay alguien aquí esta noche? ¿Hay alguien que está listo para ver una buena noche? ¿Dónde están los colombianos? No, me parece que no hay gente hoy aquí. No comieron paisa hoy. ¿Los dominicanos? Aquí arriba hay unos cuantos. Peruanos, hondureños, salvadoreños. A ver, ¿de qué países hay aquí? A ver, ¿qué países hay en este lugar? A ver. Ecuador, ecuatorianos, a ver. Ahí está. Puerto Rico. Cuba. Brasil. ¿Algún sudamericano, algún peruano, argentino, uruguayo? ¿De dónde? Ahí está, ¿de dónde? De Italia. ¡Ay, ciao! Muy bien. Yo me llamo Luciana Di Rocco. Bienvenidos al Centro Familiar de Adoración, donde somos más que una iglesia, somos una familia. Estamos listos para vivir una noche especial. Totalmente. El año pasado estuvo muy lindo. Uno de los motivos de esta noche es el poder no solamente tener un buen momento, sino que como todas estas fechas, como en todo el mundo, en todas partes del mundo, poder tomar un momento y reflexionar realmente lo que es la Navidad. Así que estamos sumamente convencidos que va a ser una noche especial, que te vas a reír, van a haber momentos de lágrimas, van a haber momentos de risa, van a haber momentos donde te van a sacar a bailar, la vas a pasar muy bien. Y si no nos conoces, mi nombre es Luciana Di Rocco de Fayura y junto a este galán, it's okay, aplauda, es creación de Dios. Amén, eso seguro. Tenemos el privilegio y la alegría de poder pastorear esta casa. Si tú no tienes dónde congregarte, te dejamos saber que estamos aquí los días miércoles y domingo. Y no queremos ser una iglesia más en la ciudad, sino que deseamos ser tu familia. Después de esta noche vamos a estar en la puerta para poder abrazar a todos aquellos que tal vez un día domingo no tenemos la oportunidad de abrazarte, de ahí apapacharte un poquito. Así que después del servicio, después de la presentación, te esperamos en la puerta para desearte unas felices fiestas. Inclusivemente este próximo 24 vamos a estar también aquí, la iglesia va a estar abierta, toda la familia de CFA, la gran parte de la familia CFA va a estar aquí viviendo, así que en registración atrás puedes pedir más información y vamos a vivir un cierre de año inolvidable. Claro que sí, no es culto este martes, no es servicio, simplemente nos juntamos a hacer algo que a muchos de ustedes les cuesta hacer, que es comer. Así que este martes, tanto Facundo como mi persona, tenemos también nuestra familia en Texas, nuestra familia en North Carolina, y podíamos haber viajado y pasarla con ellos. Pero de todo corazón te queremos dar las gracias por ser más que una iglesia, por ser nuestra familia, por reírte con nosotros, por disfrutar cada instante con nosotros y por qué no pasar Navidad juntos en familia. Así que este martes a las 8 de la noche, tráete una bandeja paisa, tráete un arroz con gandules, un pollo asado, lo que sea, trae, mira, en Argentina dicen golpea la puerta con los pies porque tus manos están ocupadas con algo, pero lo más importante, vení a pasar un buen tiempo con nosotros. Lo más lindo es poder vivir un tiempo en familia. Claro que sí. Ahora, ¿cuántos están listos para que la fiesta empiece? No, ya empezó, no estoy convencido. Mejor. ¿Cuántos realmente quieren vivir una fiesta esta noche? Yo te invito a que te pongas de pie y con un fuerte aplauso podamos honrar esta agrupación. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso al Padre por tu vida y bienvenidos una vez más a Una Noche en Belén. Sí, Señor. Una canción, un sentimiento, un corazón que está sediento, melodía que habla de la historia de un pueblo. Un nuevo día comenzó cuando Jesús nació. Aleluya. Un corazón que habla. Un nuevo día que habla de la salvación de un pueblo. Un melodía comenzó cuando Jesús nació. Su amor, su amor. Su amor, su cor,
ha nacido en Belén, el Salvador del mundo. Su amor, su compasión, vino al mundo para darnos su perdón. Su amor, y vino al mundo para darnos de su amor. Su compasión, vino al mundo para darnos su perdón. Pregonero del amor, Cristo Rey de Reyes, pregonero.
María estaba muy sorprendida cuando un ángel se le apareció. Ese ángel era el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel era un pequeño ángel que estaba vestido todo de blanco y brillaba mucho. El arcángel le dijo a María de que tendría un bebé muy importante. Ese bebé sería el Hijo de Dios. María se emocionó mucho, aunque también se asustó, porque ella todavía no se había casado con José. No sabía cómo iba a tener un bebé. María fue a contarle a José, que era un carpintero que trabajaba mucho, y le dijo que el ángel Gabriel le avisó que el bebé que iba a tener era el Hijo de Dios, y que el bebé será llamado Jesús. José no entendió muy bien lo que había dicho María. Pero un día, un ángel se le apareció a José en sueños. José se impresionó mucho. Entonces hizo lo que le había pedido el ángel. Y partió con María rumbo a Belén. María iba sobre una mula. El camino era muy largo y hacía mucha calor. María estaba muy cansada y comenzó a sentirse mal, porque tenía muchos meses de embarazo. «Siento que voy a tener al bebé», dijo María. «Vamos a parar en algunas de esas casas a pedir albergue», dijo José. María y José trataron de encontrar algún lugar donde pudiesen descansar y donde María pudiese tener al bebé. Tocaron en todas las puertas de Belén. «No insistan, aquí no hay espacio», dijo que no tenía espacio en su casa, pero que podían ocupar un establo que se encontraba cerca del camino. Y ellos fueron al establo para que María pudiese tener al bebé. En el establo había ovejas, mulas y otros animales. El Hijo de Dios nació en el establo a la medianoche. María puso al niño Jesús en un pesebre para que pudiera dormir. María y José llamaron al bebé Jesús. Un ángel se le apareció a unos pastores que estaban en el campo y les dijo que tenía que ir a Belén, a donde había nacido el niño Jesús. También les dijo que iban a reconocer a Jesús, porque estaba durmiendo en un pesebre. Y los pastores fueron rápido para conocer al niño Jesús. Había tres reyes magos del oriente. Ellos vieron la estrella de Belén y la siguieron para conocer el niño Jesús. Y cuando los tres reyes llegaron al establo, le dieron unos regalos que habían traído. Todos estaban presentes cuando nació Jesús. José, María, los Reyes Magos, y también estaba la gran estrella de Belén, la que guió a los Reyes Magos y brillaba muy alegre en el cielo. Los ángeles bajaron del cielo y cantaron con música alegre para anunciar el nacimiento del Hijo de Dios. Y luego todos celebraron el nacimiento del Hijo de Dios. Y hubo una gran fiesta donde cantaron y bailaron muy alegres. Mary, my betrothed, you have the most beautiful eyes I've ever seen, and the sweetest smile. Don't be afraid. I'm the Lord's servant. Help us! Please! Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name? His name is Jesus. Mary, did you know?
your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy baptize me. Has come to make you new? Mary, and he's this here. Child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Peter, Mary, where's my son? Your baby boy would calm the storm with his hand. Didn't you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Bendiciones, que te habla el pastor Facundo Fayura. Espero que estés pasando un buen momento, espero que estés pasando un lindo tiempo. Mira que tienes al lado, dile, la estamos pasando muy bien. Dale, mira que tienes ahí al lado, dile, la estamos pasando muy bien. ¿Sí? Bienvenido al Centro Familiar de Adoración. Estamos en la mitad de lo que es esta noche en Belén, donde ha nacido en el corazón de Dios, pero con la idea de poder bendecir tu familia, bendecir tu casa. Y hay mucha gente nueva, sí, acá en el auditorio en este momento hay mucha gente nueva. Y estamos muy contentos de poder recibirte no solamente como una iglesia, sino como una familia. Así que eres bienvenido a este lugar. La fiesta no termina, la fiesta recién está empezando, cosas más lindas vienen más adelante, así que no quiero que te desconectes de lo que va a pasar. Pero quiero hacer un énfasis en este momento, creo que uno de los puntos más importantes de esta noche en Belén es esto que vamos a hablar en los próximos minutos, será solamente unos segundos. Y quiero hacerte una reflexión basada en algo que en este tiempo he leído, he aprendido, he escudriñado, en la cual por un lado me preocupa. Sí, por un lado me preocupa mucho porque cada año hago esta misma revisación, cada año hago este mismo estudio exclusivamente para estas fechas y me llevo la grata o no es grata porque no es nada amable, me llevo la amarga tristeza de informarme de que este índice, este porcentaje de suicidios, de abandonos, de muertes, para esta temporada crece. Sí, como me has escuchado bien. Para estas fechas de lo que es Navidad, lo que es Año Nuevo, este mes de diciembre, es impresionante no solamente cómo en Latinoamérica
sino que también aquí en Estados Unidos, especialmente en este país, el índice de suicidios aumenta. Y usted mira, pastor, pero estamos en medio de una fiesta, estamos en medio de un regocijo, la estamos pasando muy bien. No pinche los globos, diría mi país. No, no vengo a pincharte ningún globo. Quiero hacer una recapacitación en tu memoria, en tu corazón, de lo importante que es esta fiesta. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente en esta temporada que se encuentra sola. Hay mucha gente, muchas familias que se encuentran solas, especialmente en este país. Yo soy una de esas personas que tiene mis padres lejos, que tiene mis familiares lejos en otro país. Y a veces se hace difícil saber que pasó un año, te encuentras en Año Nuevo, te encuentras en Navidad. Y cuando todo tendría que ser el recordar lo bueno de la importancia de la Navidad y el Año Nuevo, uno tiende a recordar, se me pasó un año, se me pasaron meses, se me pasaron 12 meses, se me pasaron semanas, se me pasaron 365 días y no he visto a mis padres, no he visto a mis familiares, no he visto a mis hijos. Hay muchas madres que tienen a sus hijos fuera del país. Y como que estas fiestas uno tiende a enfocarse más en lo que no tiene que en lo que tiene, en aquello que no ha podido conseguir que en aquello que ha conseguido. Y se tornan muy, muy direccionadas a nuestras emociones, muy unas fechas de confrontar mucho nuestras emociones, nuestro corazón y lo que hemos construido por un año. Por eso he tomado estos minutos tan importantes para poder dejarte saber que lo que tú llevas dentro es mucho más importante que lo que puedas ver en tu exterior. Y el índice, como te compartía recién, el índice ha crecido, las muertes de suicidio son mayores, y yo me atrevo a decir que el gran porcentaje aumenta porque la gente cobra fuerza en su depresión, cobra fuerza en su miedo y cobra fuerza sus temores que llevan a malas decisiones. Y eso es lo que me ha marcado a mí. Esto está respaldado por CNN, donde tú puedes informarte de todo lo que te estoy diciendo. Pero cuando vi este índice le pregunté al Señor, ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda el reconocimiento de esto tan importante que es tu nacimiento? El reconocer, sabemos, no voy a entrar en dilemas, en idas y vueltas, ¿no? De que esta no es la fecha que Jesús nació, que este no es el cumpleaños. Mire, no se sabe exactamente, la Biblia no lo habla, pero así como no se sabe exactamente, o sea, así como sé que el día de mi cumpleaños tal fecha y lo celebramos, bueno, se ha puesto esta fecha y reconocemos. La diferencia es que el cristiano no lo reconoce solamente en diciembre, en el 25 o a fin de año. Nosotros lo reconocemos todo el año, todos los 365 días y cada año y cada minuto de nuestra vida sabemos que Cristo sigue sentado junto a la diestra del Padre y es un nuevo nacimiento para aquel que en su nombre cree. Entonces, no voy a entrar en esos dilemas, pero yendo al punto de este gran porcentaje de suicidios, yo quiero que tomes unos momentos para reflexionar. Si tú estás ahí con tu familia al lado, dale un abrazo a tus hijos, dale un abrazo a tu mujer. Sí, sí, a ti te estoy hablando. Vamos que te estoy mirando desde primera fila. Mira que tienes al lado, dale un abrazo. Dile qué bueno que estamos en familia. Mira a tus hijos, dale un abrazo que a lo mejor el año no te lo ha permitido dar. Abraza a tus hijos con fuerza. Vamos, si tienes que ponerte de pie, ponte de pie. Abraza ahí a tus hijos, dale un apretón de brazos bien fuerte. Mira a tu mujer, mira lo linda que está. Dale un abrazo, dale un beso. Si tú estás con tu esposo, yo sé que la rutina probablemente ha hecho que las distancias, a lo mejor el trabajo, hoy te permitan sentar y no has reflexionado de que tu familia está en la casa de Dios. Así que vamos, mira a tu esposo y dale un abrazo, dile qué hermoso que estás, qué guapo te ves hoy y dale un abrazo, un beso y puedes tomar asiento y mientras que tú tomas asiento, yo quiero hacer una reflexión que está en el libro de Lucas. Sí, libro de Lucas capítulo 1 habla de algo tan importante, muy relacionado con este porcentaje. En cierta parte de lo que ha pasado, lo que está pasando en estas fechas donde el suicidio crece. Nos encontramos con María, portadora de un milagro, portadora de aquel que va a traer luz y esperanza a la humanidad. Donde es visitada por un ángel, es visitada por el Espíritu Santo para decirle, María, lo que llevas dentro es la salvación del mundo. Y paralelamente nos encontramos con una mujer llamada Elizabeth, que mucho antes de María recibir la visitación
del Espíritu Santo, del ángel, trayéndole las buenas nuevas, ella se encuentra ya embarazada, ya una mujer mayor de edad, donde también porta una promesa, porta un profeta llamado Juan el Bautista. Y yéndote al núcleo de este punto, en un momento, Elizabeth, yo tuve que mirarlo bien en la Biblia y leerlo, tú lo puedes leer, Lucas capítulo 1, todo el capítulo 1, perdón, está detallado lo que te estoy hablando. En un momento donde ella se entera de parte del ángel que lo que lleva adentro es la salvación, yo me quise poner en la postura de María y decir, ¿qué es lo que van a pensar mis padres el saber que sin tomar matrimonio, desposar a José como mi marido, ya estoy embarazada? Hoy en día estas cosas se ven muy normal en la vida cotidiana. Gente que en el prematrimonio o antes del matrimonio queda embarazado y hoy como que ya, bueno, si se aman todo es para adelante. Pero en ese entonces era de mucho riesgo y mucho más en el pueblo judío el ver una niña embarazada sin desposar a su esposo todavía. Y me imagino a María salir corriendo, como dicen las escrituras, salió corriendo a encontrarse con Elizabeth. Y del momento que Elizabeth se encuentra con ella, lo primero que le dice Elizabeth es, mi alma y mi vientre se regocijan el saber que lo que tú portas es un milagro. Yo me imagino en esos mismos momentos a María reflexionar que tratándose de esconder, de escaparse, de poder encontrar en tanta preocupación, en tanta angustia del qué dirán, del qué pensarán, de cómo me van a juzgar, qué va a pensar José cuando le hable de esto, qué van a pensar mis padres cuando le comparta que un ángel me visitó y porto un milagro dentro. Entre tanta angustia, tanta preocupación, ¿verdad? Ella pudo llegar y esconderse así en los recovecos de Belén, tratar de llegar hacia donde está su prima y encontrarse con Elizabeth. Y que cuando está con Elizabeth, Elizabeth traerle una respuesta externa de lo que lleva en su interior. Decirle, Elizabeth le dijo, mira, en mi vientre hay un varón, hay un profeta. Y saltó de alegría al solamente oír que sobre ti el Espíritu Santo de Dios reposó y darás a luz un milagro para la humanidad. Yo me imagino que en ese mismo momento María, en el medio de esa angustia, en el medio de esa preocupación, en el medio de ese temor, recibió externamente una noticia que cambiaba todo su interior. Eso es algo muy poderoso que Dios va a hacer en esta noche en tu vida. ¿Por qué? Porque uno de los primeros regalos que Dios te quiere dar esta noche es dejarte saber que lo que tú vas a recibir esta noche es mucho más fuerte de lo que tú has visto en tu exterior. Lo que Dios tiene dentro de tu interior es mucho más fuerte de lo que tú has visto por todos estos años, por todos estos meses, por toda esta semana y probablemente hoy temprano. Todo lo que has visto que no se ha dado, seguramente el corre-corre de la comida, seguramente el corre-corre de los regalos. Yo estoy seguro que pensaste en la suegra y has dicho, serio, ¿pero por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esta suegra? No te preocupes por todas estas circunstancias. Yo sé que en toda esa aflicción que puedas ver externamente, no has prestado un segundo de atención en lo que Dios tiene internamente dentro de ti. Mira, la mujer que dio a luz a la resurrección por la cual hoy nos reúne, gente cristiana, gente no cristiana, gente convertida, gente no convertida, que está ahí en la audiencia, junto a tu vida y junto a la mía, hoy Dios nos deja saber que lo que Dios tiene en nuestro interior es mucho más fuerte que lo que vemos en nuestro exterior. Te hago una pregunta. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Claro, dale un fuerte aplauso al Señor. Te hago una pregunta. ¿A cuántos no les gusta el regalo? A ver, ¿a cuántos les gustan los regalos? Levanta tu mano, bien alto. No, me parece que la suegra te está deteniendo los brazos. Levanta tus manos bien alto, bien alto. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿Verdad? Yo sé que hay muchos niños de 50 años de ahí para arriba. A todos nos gustan los regalos. A todos nos gustan los regalos. ¿Sabes? Nunca me voy a olvidar una vez que estábamos mi padre junto con mi mamá en tiempo de vacaciones y en un momento había aprendido eso que se llama andar en bicicleta. Y en un momento mi padre fuimos a un shopping center en Buenos Aires, en Argentina. Y pasando por el shopping center elegí tanto, pero molesté tanto por ese regalo por semanas
que llegó el día que una noche tarde, nunca me voy a olvidar, mi papá me dijo, ok, esta va a ser la bicicleta que vamos a comprar. Y yo le insistí, lo veía todavía inseguro a mi padre de comprármela o no comprármela, de comprármela o no comprármela. Que yo le decía, no importa el color que tenga, esta me gusta. Y por ahí era rosa con pétalos floreados amarillos, pero yo quería una bicicleta. No, no, esa no compré. Pero en un momento, gracias a Dios, tenían otros colores. Pero en ese momento salió un color azul y blanco. Y me acuerdo que me hacía recordar la camiseta de mi país, de Argentina. Le dije, quiero esta. Y mi padre me compró esa bicicleta. Y me acuerdo que yo había aprendido a andar, pero ahí más o menos. Me estaba aventando, como dirían en México. Hasta que en un momento llegamos al lugar de vacaciones. Y lo primero que hago es bajar del carro, terminar de armar la bicicleta, terminar de ajustarla. Me acuerdo que mi padre tuvo que engrasar la cadena y comencé a pedalear. Y comencé a pedalear tanto, claro, tenía tanto campo que le daba seguridad en lo que estaba haciendo. Y comencé, y comencé, y comencé. Hasta que en un momento, no sé si te ha pasado a ti, no sé si te recordarás tu niñez. Yo sé que te estoy hablando 3, 4 años atrás o 10 años atrás, no más de eso. Pero en un momento comencé a pedalear tanto, yo no sé si tú lo has hecho, que inclinas tu cabeza y dejas que pedalear fuerte, 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 fuerte. Que lo único que tú quieres es agarrar velocidad. A mí me pasó que no sé, yo sé que lo estabas pensando. Llegó un momento que ¡pah! Me comí un árbol y no sabía que el árbol estaba de frente. Pero yo estaba tan contento porque había agarrado tanta velocidad que cuando impacto en el árbol lo que menos me dolió fue el golpe. Lo que menos reclamé o me preocupé era por el golpe que había recibido. Mira, me di vuelta con bicicleta y todo. Lo primero que hice fue ponerme de pie y ver si la bicicleta estaba en condiciones. Entonces, uno tiende a decir, wow, la importancia no está en cuánto me pueda golpear la vida, sino la importancia está en que lo que he obtenido, que tanto he pedido, yo pueda resguardarlo y cuidarlo. De la misma forma, hoy en día hay gente que camina con Cristo muy paralelamente a esta historia o muy paralelamente a esta anécdota que he vivido. Porque tenemos a Cristo y la vida nos golpea quizás en circunstancias donde queremos acelerarnos, quizás en circunstancias o en tiempos donde vamos más lentos, disminuimos la velocidad y en momentos donde nos queremos acelerar. Y de repente, ¡pah!, la vida nos golpea, cosas permitidas por Dios. Pero lo que menos preocupamos en ver si está en condición es lo que dice nuestro ser o nuestro Dios dentro de nuestro corazón. Siempre estamos en que, no, nadie me vio, de esto voy a poder salir, espero poder salir para adelante, me levanto. Y ¿sabes qué es el problema? Que el cristiano se olvida lo que porta adentro. Y aquellas personas que no tienen a Cristo no saben cómo levantarse de un golpe como este. Entonces yo sé que en el auditorio en este momento están estas dos clases de personas. Aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, pero que han olvidado por cierta temporada de tiempo lo que portan dentro. La vida te ha golpeado, circunstancias, pruebas, desiertos. Tú sabes lo que te estoy hablando, enfermedades, tribulaciones, circunstancias con tus hijos. Has enfrentado en la vida, o no me voy a ir a tu vida, me voy a ir solamente a este año. Y uno puede decir, wow, es cierto, pero ninguna de esas me he preocupado para que nada detenga lo que hay en mi interior. Y cuánto más enfocarme en aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón aún. Son aquellas que los ha golpeado la vida con enfermedades, con tribulaciones, con angustia, y no, que no tienen la esperanza de dónde sujetarse, de poder decir, de esta voy a salir en adelante, sino que se ponen de pie y tienen que estar como un barco en el medio del océano, esperando a la deriva, qué es lo que va a ocurrir. Y a eso quería hacer énfasis. Quería hacer énfasis y poner mi detalle, mi punto, en que tú no estás solo, en que estas fiestas no son paganas, en que estas fiestas no son en vano, en que esta fiesta, lo que estás viviendo, no es en vano, sino que Dios tiene algo especial para tu vida y el regalo más lindo es el que está en tu interior, ¿sabes? Podremos recibir muchas cosas. ¿No te ha pasado que de repente, si hay algo que a mí me encanta es que para las fiestas poder sorprender a mis hijos? Mira, una vez mi hijo estaba esperando a mi hijo mayor, que seguramente le va a andar en el auditorio por ahí. En un momento estaba esperando una Navidad que le regalaran su PlayStation 2, cuando recién había salido. ¿Y sabes qué hicimos con su mamá? Fue idea de la mamá, el papá nunca hubiese hecho esto. Esto fue idea de la mamá. Agarramos una caja,
muy parecida a la de la PlayStation, la envolvimos y lo primero que hicimos fue darle un juego de PlayStation para que él crea que lo que había en esa caja era una PlayStation. Abrió primero un juego y dijo, wow, esto es un juego de PlayStation, pero no tengo esta PlayStation, dijo en su mente. Y después vio que había otra caja con su nombre. Y en ese momento él estaba ansioso y ya estaba celebrando lo que había dentro de esa caja, pero sin saber lo que había dentro. Hasta que en un momento, cuando él encuentra esa caja y la abre, lo único que habían eran calzoncillos, boxer, te los voy a traducir. Había medias rayadas, medias blancas y negras. Había cepillos de diente, había pasta dental. Y en un momento, cuando él terminó de abrir eso, miró su juego y miró todo. Y a mí me encantó ver esa expresión como del momento que todo está muy atento, esperando el regalo que iba a venir, de repente no estaba. Pero saber que como buen papá, que como buena mamá, siempre teníamos el regalo que ellos deseaban reservado para lo último. Llegó el último momento, llegó el último regalo, dijimos, bueno, se acabaron los regalos. Y Matías, cuando se está poniendo de pie medio triste, como diciendo, bueno, tocará, ya tengo el juego, tocará esperar más adelante a poder conseguir la consola, que es lo más especial. Salió su mamá junto con su papá y le entregamos la PlayStation. Ese niño saltó de alegría y ver la expresión cambiada totalmente fue lo que regocijó nuestro corazón. Hoy en día el regalo más lindo que tú puedes llevar es que aceptes a este Dios de esperanza, es que aceptes a este Dios de oportunidad en tu corazón. No basta solamente con lo que te puedan dar externamente o con quién te sientes o con quién no te sientes a la mesa. Estés solo o no estés solo, el mejor regalo es que tú reconozcas que dentro tuyo portas algo. Mira, si tus pulmones siguen trabajando, si tu corazón sigue palpitando, si tu mente sigue reflexionando, si tu cuerpo puede moverse, ponerse de pie y caminar y activarse, es porque Dios tiene un propósito divino contigo. Pero todo está en que todo tenga sentido en la vida en los próximos años y en las próximas horas. ¿Y cómo puedo hacer que eso tenga sentido? Reconociendo que el mejor regalo de parte del cielo y aquel que nadie te puede comprar en ningún lado es el que tú decidas hoy en día aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Sabes? Nunca te ha pasado ver que en circunstancias como estas uno tiende a decir, pero no estoy seguro, no tengo la suficiente convicción o no quiero recordar asumir el compromiso de aceptarlo a Cristo, de tener un encuentro con Cristo y sé que para enero, febrero, marzo, por ahí esta ilusión siga, pero ya a mitad de año, junio, julio, agosto, ya la esperanza vuelva a caer. Bueno, esta es la diferencia que puede marcar un antes y un después, que es este día. ¿De qué forma? De que tú determines en tu corazón que los años venideros van a ser los más grandes años. Que tú determines en tu corazón que lo que Dios va a hacer en la próxima temporada va a ser mucho más grande de lo que has vivido. Y yo estoy convencido de que Dios así lo va a hacer. Si tú lo crees, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Vamos, dáselo fuerte, apláudele fuerte. ¿Sabes una de las cosas que me llamó la atención y ya prometo finalizar? Es que María recibió una confirmación externa, como te dije hace minutos atrás, de lo que había en su interior. Hoy yo quiero darte la oportunidad de que tú puedas notificarte, informarte y puedas llevarte el regalo más importante esta noche, que es que lo que tú tienes internamente, es más fuerte de lo que estás viviendo externamente. Te lo voy a volver a decir. El regalo más importante es que lo que tú tienes internamente es mucho más fuerte de lo que tú estás viendo externamente. Así que yo te animo que ahí donde estás, seguramente en el auditorio, hay personas que anhelan y ya están desesperados por tener un encuentro con este Dios. Yo sé que muchos creen en Dios, yo sé que muchos creen en María, yo sé que muchos creen en el nacimiento de Cristo, yo sé que muchos creen en que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo en los cielos trabajando a su favor, pero no todos han tenido un encuentro genuino con Él. Por eso, ahí donde estás, yo te voy a pedir que te puedas poner de pie, si tú eres una de las personas. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo como familia, para que no te sientas menospreciado, porque todos necesitamos reconocer que internamente lo que portamos es más fuerte que lo externo. Así que yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie en este momento. Ponte de pie, toma la mano de tu familia y el que tienes al lado probablemente no sea tu familia, no importa, tómale la mano que tienes al lado y yo sé que vamos a hacer una oración en los próximos minutos, pero
quiero que recapacites en esto. Yo sé que la fiesta va a continuar y lo más lindo está a punto de venir, pero te vas a llevar algo que vas a decir, no lo tuve que comprar, no lo tuve que esperar tanto tiempo, sino que va a ser algo que anhelaste y Dios instantáneamente te dio. Así que ahí donde estás, yo te voy a pedir que repitas conmigo. Señor Jesús, Padre Celestial, en este momento vengo a ti como hijo. Padre Celestial, hoy me presento delante de tu trono como pecador para pedirte perdón por todos mis pecados. Espíritu Santo, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre, hoy yo reconozco que soy tu hijo, que te necesito, que necesito de ti cada día. Espíritu Santo de Dios, gracias por morir en la cruz del Calvario, por mi vida, por mis sueños y por mi familia. Espíritu Santo de Dios, yo renuncio a todo pacto de palabra o de hecho con las tinieblas. Espíritu de Dios, yo me declaro tu hijo en el poderoso y único nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito. Si tú hiciste esta oración, créeme que eres más que bienvenido a esta familia, eres más que bienvenido a esta casa. Y ahí donde tú estás, si es la primera vez que has hecho esta oración, tenemos un regalo para ti, externo, que estoy convencido que va a alimentar tu vida interior los próximos días. Así que si es la primera vez que has hecho esta oración, levanta tus manos bien alto, bien en alto, bien en alto, porque gente hermosa de esta casa quiere no solamente darte un abrazo, sino que darte un regalo especial. Así que mantente aquí, en esta reunión, en esta noche tan hermosa, porque lo que Dios va a hacer recién está empezando en tu vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos más adelante. Bendiciones.
Yo
Yeah.
adoremos a Cristo el Señor. ¡Hey! Empobrece. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Esta me la sé, no necesito letra. ¡Vamos! ¡Feliz adolescentes, los niños, todos aquellos que hayan participado, corran acá arriba, por favor, a los líderes Diego y Bel que nos ayudaron, a Frances que nos ayudaron con las adolescentes de 35 para arriba. Fuerte aplauso a la familia CFA. I wanna wish you a Merry Christmas.
que se volvieron todos gringos, ¿eh? Y no tienes una casa donde congregarte, vení aquí a CFA, que somos más que una iglesia, somos una iglesia.